Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Ya vamos a arrancar. Okay. Okay, me confirman si se escucha, por favor. No se escucha. Sí, se escucha. Escucha algo cortado. Se escucha cortado. Bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Ok, sí, parece que tenemos algunos inconvenientes con la cuestión del internet, pero déjeme verificar si podemos hacer algo para mejorar. Porque me confirman ahí si sigue escuchando cortado. Sí. Ok. Vamos, y así se escucha mejor, chicos. Sí, ahí sí. Sí. Se escucha mucho mejor. Se escucha mejor. Bien, entonces vamos a dejar la presentación pues ya de nosotros. Hasta el lunes nos vamos a
ya nos estaríamos viendo con normalidad, porque ahora sí estamos teniendo un poco de inconvenientes con el internet. Me parece que es una cuestión de la lluvia, que ha estado queriendo llover acá. Pero sí me confirma si se escucha bien ahora que está apagada la cámara. Sí. Perfecto. Sí, se escucha. De acuerdo. Entonces, pues vamos a manejarlo de esta manera por esta sesión. Lastimosamente, a mí sí me gustaría estarlo viendo, que me vieran ustedes también. Y nada más ahí. En algunos momentos sí se escucha interferencia, es porque están algunos micrófonos activados. Solamente les voy a solicitar que tengan cuidado, ¿verdad? Si hay mucho ruido de fondo o el ruido en el ambiente, traten de colaborarnos, porque a veces sí se escucha la interferencia. Eso es para comodidad de todos y para que la clase pues sea amena. Claro que va a haber un momento que les vamos a solicitar a todos pues que nos ayuden y que vayamos practicando en cada práctica que realicemos de nuestras clases. Y pues, si se escucha bien, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya tenemos 12 personitas más o menos. Ok, 12 personitas conectadas. Y pues estamos muy felices y contentos de tenerlos acá formando parte de la familia de Inglés Corporativo. Felicitarlos por la iniciativa que han tomado cada uno de ustedes. Los veo con muchos ánimos y con muchas ganas de aprender. Y pues espero que aprovechen al máximo todo este proceso y estas 4 semanas que vamos a compartir con ustedes. Solamente si hay algún problema con el audio, avísenme, por favor. Samsung. Escuchando cortado. Sí, escuchando cortado. Sí, lastimosamente hemos tenido un poco de inconvenientes desde el día de ayer, pero bueno, déjenme verificar qué podemos hacer, qué es lo más que podemos hacer, y pues nada más solicitarles un poco de paciencia, ¿verdad? Que ya después ya no nos van a detener. Muy bien, vamos a continuar. Nos esperemos que pues no haya mucha interferencia. Y pues si ocurre, digamos, algo inesperado, se nos saca Zoom, pues nada más solicitarles de su paciencia. Es nuestro primer día y pues en este día, pues básicamente lo que hacemos es pues, hablarles un poco del módulo de inglés para el trabajo y también comentarles un poco acerca de, bueno, iniciamos con una temática también, pero este día pues básicamente es una introducción y un poco de temática. Entonces, pues iniciamos. Nuevamente, bienvenidos. Si no se escucha, por favor, escríbanme para poder repetir alguna instrucción o alguna información que se nos haya quedado. Este es el programa English for Work Program de SAFOR, pues en colaboración con Inglés Corporativo, ¿verdad? Mi nombre es Paz Arely Ramírez Bautista. Ya el lunes nos vamos a estar viendo todos por el momento. Digamos que algo que sí me gustaría solicitarles y que es un requisito es que todos ubiquen su nombre completo.
al momento, cuando usted ingrese a la reunión, a cada reunión de ahora en adelante, ingrese su nombre completo, ¿verdad? Sus nombres y sus apellidos. Eso es por cuestión de que cuando a usted se le haga la gestión de los minutos que usted ha estado conectado en la sesión de Zoom, pues ahí veamos que aparezca su nombre completo y también podemos identificarlo fácilmente, ¿verdad? Porque si no, me va a aparecer ahí el nombre del dispositivo, va a aparecer Samsung o cualquier otro nombre que usted le ubique. Entonces recuerde que siempre que ingrese, ubique su nombre porque así lo vamos a identificar tal cual usted se registró al momento de llenar el formulario, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a hablar un poco acerca de quién es mi persona, quien va a estar compartiendo con ustedes durante estas 4 semanas que vamos a impartir el módulo 1. Contarles un poco acerca de mi experiencia, mi formación académica. Tengo una licenciatura en lingüística aplicada en el idioma inglés como lengua extranjera. También, pues, para impartir estos módulos, nos acreditamos con ISAFOR a manera, pues, de facilitar, pues, el idioma. Actualmente, pues, estamos estudiando una maestría en innovación tecnológica y, pues, algunos de mis intereses, me gusta el diseño gráfico, solamente que lo hago porque me gusta, ¿verdad? Entonces, me gusta un poco indagar por ahí. Me gusta un poco aprender de temas que están de actualidad. Me gusta muchísimo cuestiones relacionadas a lo que tenga que ver con tecnología, pero pues cualquier cosa pues novedosa nos llama la atención y pues ahí vamos. Esos son parte de nuestros intereses. Como parte de mi experiencia laboral, pues he trabajado en diferentes lugares. He trabajado en el Centro Cultural Salvadoreño Americano. Actualmente también trabajamos en International Language School. También he tenido alguna experiencia en diferentes academias como Speak Academy, ProLingua y entre otras, ¿verdad? Eso es un poco acerca de mí. Quiero que me conozcan, quiero que se sientan en confianza de preguntar, que se sientan también motivados a continuar estudiando también ustedes, ¿verdad? Muy bien, y continuamos con la parte de evaluaciones, tareas y evaluaciones. ¿Cuál va a ser la metodología que nosotros vamos a manejar durante todo el programa? Vamos a ir desglosando uno por uno. El número uno nos dice, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Nuevamente, chicos, si no se escucha, por favor, déjenme un mensajito y que yo con gusto lo vuelvo a repetir. Entonces, esto quiere decir que para aprobar cada módulo, usted debe de obtener un 80% en sus tareas y sus evaluaciones. Nosotros vamos a trabajar con una plataforma, la plataforma de inglés corporativo. Ya a todos se les envió su usuario y su contraseña. Y también se le enviaron algunos pasos cómo usted va a ingresar a esa plataforma. También lo vamos a estar manejando, lo vamos a estar viendo acá. Y por si usted tiene dudas, para que realice pues, el proceso. Para que no nos pase que ya terminamos el módulo y nunca ingresa a la plataforma. No, comentarles que es un requisito indispensable ingresar a la plataforma. Cada día usted va a tener una actividad que realizar después de cada clase. Si usted desea avanzar, pues también puede avanzar, ¿verdad? Pero lo más idóneo, lo correcto, sería que usted realice la actividad después de culminada la clase para que se tome pues, sus apuntes y pueda realizar la actividad de una manera más satisfactoria. Entonces, estas tareas se encuentran alojadas en esa plataforma. Y como les mencionaba anteriormente, justo después de cada clase. Punto 3, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Entonces, esto quiere decir que acá nosotros le damos seguimiento, ¿verdad? A su progreso, a su avance. Es decir, que cada viernes nosotros esperamos que usted pues
haya completado las actividades que cubren hasta esa fecha, hasta ese día. El siguiente punto tenemos la fecha límite. Por acá yo ya les ubiqué algunas de las fechas que nosotros vamos a estar cubriendo. La fecha límite para terminar el examen medio, hoy llamado midterm, es fecha jueves 17 de noviembre, antes de la medianoche. Entonces, para el jueves 17, para el jueves 17, ya se debe de haber hecho el examen medio. Ese examen medio es un examen pues, que conforma con aspectos que usted ya vio durante las primeras dos semanas de clase. Por eso le llamamos examen medio. Después tenemos la fecha límite para terminar el examen final. Al final de las cuatro semanas, a usted se le asigna un examen. Y la fecha es jueves 1 de diciembre, siempre antes de la medianoche. Entonces los ponemos así para que usted pues, esté sabedor de lo que se realiza y de las actividades que usted tiene que realizar en esas fechas. Ok, vamos a ver, me confirman ahí si me escuchan, no hay alguien más que no me escuche, pero ahí recibe un mensaje de Samsung. ¿Y se me hace el favor ahí? ¿Sí? Ok, si vuelve a ingresar, bueno, vamos a dejar un mensaje. Sí, se escucha. Ok, bien, quizás problema ahí también con su conectividad. Muy bien, continuamos entonces. Igual, comentarles algo más. Excelente, muchas gracias chicos. Gracias por confirmar, eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Y también comentarles un poco acerca de la grabación. Si por alguna circunstancia... adelantándole un poquito, nosotros no damos permisos. Sin embargo, si por alguna circunstancia usted no ha podido estar durante una clase o una sesión, o se le presentó alguna emergencia, si en esa circunstancia usted no pudo asistir, las grabaciones de cada clase quedan alojadas en la plataforma. Entonces, usted puede buscarla el siguiente día y pues ahí le va a aparecer la grabación de esa clase en la que no pudo estar. Y el siguiente punto es el manual puede ser descargado de la plataforma. Ese manual se les compartió este día a través del grupo de WhatsApp. Se lo vamos a estar reenviando nuevamente para que ustedes puedan ingresar. Para que ustedes puedan ingresar a la plataforma también. Y se lo vamos a enviar también al grupo de WhatsApp para que usted, si usted ingresó ya después de la hora que se envió, pues le aparezca ahí, ¿verdad? Así que no se preocupe. Igual hay diferentes métodos, está la plataforma y también tenemos el grupo de WhatsApp. Ok, y vamos a hablar un poco acerca de los requisitos que nosotros solicitamos. Pónganle mucha atención a esto porque de eso también depende pues, el éxito de completar el módulo satisfactoriamente. Cuando nosotros ingresemos, vamos a ubicar nuestro nombre completo al conectarse a la plataforma, a Zoom. También si usted hace un registro en la plataforma, ubique su nombre completo, siempre el nombre completo. En el caso, si tenemos algún oyente acá, tiene que agregar la palabra oyente luego de su nombre. El siguiente punto es que las cámaras las vamos a mantener encendidas durante toda la sesión. Entonces, esto es un requisito también. Este día, pues yo la tengo apagada porque tengo algunos inconvenientes con el internet, pero sí se les va a solicitar que las cámaras permanezcan encendidas durante toda la sesión, ¿verdad? Eso es para demostrar que usted está siendo partícipe del programa del módulo 1 activamente. Y
lo que les comentaba al inicio, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y algo que me gusta muchísimo es la participación activa. Entonces quiere decir que acá todos vamos a participar, nadie se me va a quedar sin participar. Vamos a tratar de que cada uno de ustedes dar lo mejor posible para que todos ustedes pues se sientan cómodos, se sientan en libertad de participar y pues que también vayamos aprendiendo juntos. Muy bien, seguimos por acá, la asistencia. Nosotros solicitamos de parte suya el 100% de asistencia a cada clase. Cumplir con los 120 minutos de clase genera asistencia efectiva por cada sesión. Entonces nosotros iniciamos a las 8 en punto, terminamos a las 10 en punto. Entonces esos 120 minutos se descargan de la plataforma de Zoom y nosotros podemos ver reflejado cuánto tiempo estuvo, cuántas veces se conectó, pues si se solamente estuvo presente una hora, pues ahí vemos reflejado en esos minutos. Les comento esto no para que se preocupen, sino más bien para que lo tomen en cuenta y pues que al final alcancen el porcentaje, que recuerden que tienen que alcanzar un porcentaje de asistencia. Entonces, la asistencia se toma usualmente en dos ocasiones. A veces la tomamos como a las 8:20 o ya al finalizar nuestra sesión. También este punto es muy importante y se los comentaba anteriormente que necesitamos que su cámara esté encendida también porque se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Entonces, esos son uno de los requisitos y hacemos este espacio también para que ustedes pues vayan viendo pues cómo es la metodología que manejamos. También al finalizar cada una de las sesiones, nosotros damos una tutoría personalizada, sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar alguna duda con su facilitador. Entonces, esto es muy importante. Iniciamos por orden de lista. Entonces, este día, cuando pasemos la asistencia, pues ya le diremos a la persona que aparece en primer lugar para que se quede con nosotros pues 10 minutos para aclarar alguna duda o pues también apoyarle con alguna inquietud sobre la plataforma o algo en lo que necesite apoyo. El siguiente punto, permisos no disponibles como parte de nuestra política y parte del reglamento que se solicita, no hay permisos disponibles. Entonces, si estuvo conectado en Zoom, es válida su asistencia. Si no estuvo, pues ahí no suma ningún punto, ningún minuto. Entonces, nada más aclarar ese punto. No sé si tienen algún comentario, chicos, o alguna duda, o algún momento que se ha escuchado cortado, ¿verdad? Por las circunstancias. Todo claro. Muy bien, pueden también dejar ahí su comentario o su inquietud en el chat de Zoom. Ok, continuamos entonces. Gracias, Emerson. Ok, respecto al Zoom, ustedes, si es primera vez que ingresa a un curso de formación virtual, cuando usted ingresa a Zoom, le aparecen algunos botones. Entonces, nosotros le explicamos brevemente cómo acceder a ellos o solamente haciendo clic sobre un botón. Usted puede silenciar su micrófono o activarlo. Es el botón mute. Tenemos la cámara también, ¿verdad? El chat, tenemos el botón del chat de Zoom,
por el cual nos vamos a comunicar en algunas ocasiones. Nada más solicitarles pues también que si es primera vez, pues sean curiosos y pues perdamos el temor a utilizarlo. Pues si también surge alguna duda, con gusto nosotros le vamos a apoyar. Siéntase en confianza de pedir ayuda, puede dejar su mensaje, puede escribir al grupo de WhatsApp. También vamos a tratar de estar pendientes del grupo, porque necesitamos también que las instrucciones y que todo pues quede claro para que usted pues disfrute al máximo la experiencia. Cuando nosotros creamos breakout rooms, nos referimos a crear salas. Nosotros creamos esas salas para crear grupos. Por ejemplo, si yo ubico alguna conversación o algunas estructuras en las cuales usted va a desarrollarlas o va a trabajar con un compañero, yo voy a generar un breakout room, varios breakout rooms simultáneos, y usted se va a unir para trabajar con esa persona, ¿verdad?, que desea asignado. Cuando usted ingresa a esas salas, a esos breakout rooms, y necesita atención inmediata, usted tiene un botón que se llama Ask for Help, que es solicitar ayuda. Entonces usted hace clic ahí y yo pues veo su mensaje y me dirijo a esa sala a apoyarle con lo que usted necesite. Y algo que nos gusta pues mantener siempre es el respeto ante todo, para que pues todo nos vaya bien y para que también los demás compañeros, si pues uno sabe más, pues el que sabe más apoya a la persona que está aprendiendo. Entonces, nada más eso, ¿verdad? Y bueno, continuamos por acá respecto a las tareas de evaluaciones. Veíamos dos fechas importantes. La primera fecha era de, vamos a ver si alguien me recuerda de qué era la primera fecha que discutíamos al inicio. Mencionamos dos fechas importantes, dos evaluaciones. Es el examen intermedio. Ajá, el examen intermedio y el examen. El examen final. Perfecto, el examen final. Entonces, esas son dos actividades importantes que van a quedar registradas. Todas las actividades que nosotros vamos haciendo quedan registradas en la plataforma. También yo asigno algunos materiales adicionales para que ustedes los vayan trabajando también. Entonces, nada más acá tenemos las secciones que vamos a ir trabajando en la primera semana. Es decir, desde hoy en adelante, del 4 al 10 de noviembre, nosotros estamos trabajando en la plataforma, en la sección número 1. Sección número 1. Después de explicarles un poquito acá las fechas, vamos a tratar de ingresar a la plataforma para que ustedes vean a dónde es que van a ingresar. En la semana 2 tenemos todas las actividades de la semana 2 y el examen medio del 11 al 17 de noviembre. Ya van a ver que cuando vayamos allá por el tercer día, quinto día, la semana 2, a ver que el tiempo ni lo van a sentir. Nada más que hoy pues una sesión introductoria, así que pues les pedimos paciencia siempre, ¿verdad? En la semana 3, sección 3, cubrimos la sección 3 del manual del 18 al 24 de noviembre. Todas estas secciones están relacionadas con el manual del estudiante, así que pues no hay dónde perderse. En la semana 4 tenemos la sección 4 y el examen final. Esto será del 25 al 1 de diciembre. Algo que me gustaría recalcarles es que, por ejemplo, después de cada clase, tratemos de realizar cada una de las actividades de esa clase. Por ejemplo, terminó la clase 1. No hice la actividad en la plataforma. Terminé la clase 2, no hice la actividad en la clase 2. Entonces se me va acumulando. Ya cuando las quiero hacer, pues ya se me olvidó lo que vi en la clase 1. O no se me olvidó, pero tengo tarea acumulada. Entonces tratemos de ponernos al día, unos 10 minutos, 5 minutos, algún espacio del siguiente día. Usted puede realizarlo tranquilamente. Si tiene mucho sueño, pues la realiza el siguiente día, pero la realiza, ¿verdad?, en esa jornada. Unos 5, 10 minutos, 15 minutos que dedique también.
será pues de mucho provecho para que usted vaya avanzando, no se vaya quedando. Muy bien. Veamos. Voy a tratar de compartirles respecto a la plataforma. Así que me regalen unos segunditos. Okay. Okay. Muy bien. En este momento estamos compartiendo el acceso a la plataforma. A ustedes se les ha compartido y si por alguna circunstancia usted no ha recibido el correo con los detalles del curso que se le ha asignado, que es el principiante módulo 1, por favor, déjenos un mensaje o háganoslo saber para que nosotros podamos apoyarle y tratar de resolver lo más pronto posible. Este es el enlace al cual ustedes van a ingresar. Yo solamente se los estoy sombreando porque este enlace ya se les envió, ¿verdad? Se les ha enviado a través de un mensaje personalizado a cada uno de ustedes. Entonces no es necesario que pues, se los escriba, pero se los voy a compartir ahí. Entonces, por si alguno no lo tiene o se le es más fácil, puede realizarlo. Bien, entonces cuando usted ingresa a ese enlace, le va a aparecer lo siguiente, le va a aparecer los cursos, ¿verdad? Entonces usted tiene que ingresar a su perfil y en su perfil le va a aparecer el curso en el cual usted está inscrito. En este caso sería este, miren, inglés. Este de acá. Inglés principiante módulo 1. Usted ingresa y hace clic en ver el curso. Hacemos clic ahí. Y esto les va a desplegar lo siguiente. Veamos este panel que tenemos por acá. Tenemos la primera opción que se llama curso. El siguiente se llama progreso. Fechas, discusión. Students, manual, principiante 1. Las notas, videoconferencia. Y pues esto ya parte de algunas cuestiones del instructor. Entonces veamos por acá. En el curso le va a aparecer lo siguiente. Las secciones que veníamos mencionando, que se van a cubrir durante cada semana. Sección 1, hacemos clic sobre la flechita azul, miren, y nos despliega cada uno de los recursos que están ahí. Sección 2, para la semana 2. Sección 3, semana 3. Y tenemos la sección 4 de la semana 4, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros empezamos con la sección 1. Entonces, ¿cómo ingreso yo a la sección 1? Solamente hago clic sobre el título en azulito. Y esto me va a abrir el contenido de esa semana, de la semana 1. Muy bien, cuando usted hace clic sobre la sección 1, en esta parte ustedes pueden ver que acá les aparece un icono de video. Estos iconos de video son las grabaciones de cada clase. Quiere decir que al momento nuestras clases son totalmente en vivo. Entonces, al terminar cada jornada, se sube el video y el siguiente día a usted le tiene que aparecer acá el video de la clase del día anterior, ¿verdad? Entonces, si usted se pone a checarlos ahorita, pues no va a encontrar nada, sino algunos videos, anuncios o algunos videos de inglés corporativo, pero no le va a aparecer el video de la sesión todavía, porque este video va a aparecer ahí hasta el día de mañana. Pero lo puede usted utilizar como guía, como les comenté, para repetir alguna
parte importante que se le haya quedado, o también pues, pues si no pudo estar en alguna sesión. ¿Me comentan si me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Se escucha. Perfecto, muchas gracias. Wilber. Gracias, Wilber. Parece que ahí nos quedamos congelados quizás. Bien, veamos. Entonces, como les comentaba anteriormente, estos serían los videos de cada sesión que tengamos. Ahorita no les va a aparecer nada, pueden aparecer anuncios. Se los comento porque a veces me dicen, teacher, a mí me parece un anuncio ahí, pero no sé qué hacer. No, ahí lo que va a hacer usted es, si tiene alguna duda o quiere repetir algo, pues ingresa acá pues, y ve el video de la clase. Acá viene la tarea 1. O sea que después de este día, nosotros tenemos que completar, después de la sesión este día, completamos la tarea 1. El día de mañana, usted completa la tarea 2 y así sucesivamente. Es este icono del cuadrito con el lápiz. O sea, ahí hace clic nada más y lo dirige a la tarea 1. Entonces acá usted lo que hace, por ejemplo, tarea 1, usted elige la respuesta correcta y al final hace clic en el botón enviar. Entonces al final de todos los ejercicios hace clic en el botón enviar para que le marque su progreso. Muy bien, regresamos acá a unidad 1 y ahora yo quiero ver mi progreso. No ha hecho nada, me va a aparecer en 0. Entonces usted puede ir verificando también su progreso. Entonces miren, acá no hay nada porque no he hecho absolutamente nada. Entonces, a ustedes les va a marcar de esa manera. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Y acá le va a dar el promedio de esas actividades. Entonces, sería todas las semanas, ¿verdad? Usted tiene que ir realizando todos los ejercicios. Muy bien. Preguntas respecto a la plataforma. ¿O hay alguien que no haya recibido su usuario? Bueno. Las indicaciones. Me avisan, por favor, porque sí es importante para apoyarles de entrada y que pues empecemos con todo. Ok, muchas gracias, Olga. Ok. Igual, si hay alguien que no ha podido ingresar, también nada más le solicitamos pues, que nos levanten la manita, activen el micrófono para ayudarle, ¿verdad? Ah, pues al final de la clase también podemos dar algunas indicaciones adicionales si no le quedó claro algún punto. Muy bien. Entonces, esa es la plataforma que vamos a manejar. Está bastante práctica de utilizar, solamente es que usted se ponga ahí a revisarla, ¿verdad? Ponga a revisarla. Hay unas que son un poquito más complicadas, pero no, yo creo que... Ok, Marlene. No sé si verificó su cuenta, porque tienen que verificar su cuenta cuando se ingresa. A la plataforma le envía un correo de confirmación. Verifique si. Sí. Ajá, dígame. Sí, fíjese de que me registré según en el enlace que nos enviaron y no he recibido respuesta aún. He estado checando mi correo con el que me inscribí, pero no he recibido para ingresar así a la plataforma. Ok, perfecto. Entonces vamos a tratar de darle solución. Solamente que como vamos para fin de semana, sí le voy a solicitar un poquito de paciencia, porque sí, ahora se no. Sí. El fin de semana se hace un poquito complicado, pero igual, a veces ellos hacen lo siguiente, le envían su información y también les mandan algunos videos de cómo registrarse, pero cuando usted hace el procedimiento ya acá en la plataforma de querer ingresar y realizar ese proceso,
la plataforma le solicita a las personas que verifiquen y que confirmen que hagan una verificación. Eso a veces cae en los correos de spam o cae en la bandeja principal. Entonces, nada más estar atento a ese punto. O también otro punto importante es que, digamos, si ingresó incorrectamente algún, o digamos, quedó algún espacio o puso alguna otra letra, o no puso la contraseña como era, la cuenta se bloquea 30 minutos. Entonces tenemos que esperar que pasen esos 30 minutos para volver a ingresar a la plataforma. Eso nada más para que no se vayan a asustar. Se me bloqueó la cuenta, no puedo entrar. Sí va a poder entrar, pero después. Lo que yo les recomiendo es que copien la contraseña, copien correo y contraseña en un documento o una hoja de Word para que puedan copiarlo nada más y pues que no haya ningún error. A veces se dan detalles de alguna letra mayúscula, una letra que no era o algún número de más o un espacio, cualquier, bueno, espacios no, pero puede darse. Entonces no se me vayan a asustar. Igual recuerden que tenemos el chat de WhatsApp para cualquier duda y tratar de apoyarle, que con gusto nosotros solicitamos, si nosotros no podemos realizarlo, solicitamos apoyo también a nuestros colaboradores que tenemos ahí de inglés corporativo, quienes pues nos ayudan, ¿verdad?, en todos estos casos. Muy bien, entonces, bueno, Marlene, vamos a gestionar ese caso, y en el caso del manual del estudiante, como ustedes notan, está acá. Lo que vamos a hacer es, si no lo tiene aún, ingresa acá, Student Manual P1, y hace clic sobre este botoncito de descarga. Quienes recién ingresaron, lo que vamos a hacer es reenviárselo nuevamente. Entonces, cuando usted hace clic acá en este botoncito de descarga, pues se lo descarga automáticamente en su ordenador o en su computador o en su celular. Entonces ahí tenemos parte de la portada. Tenemos una introducción, los contenidos que se desarrollan y nuevamente tenemos ahí parte del contenido que se va desarrollando a lo largo del libro. Esa es parte de la introducción. Ahora yo quiero ingresar a la semana 1. Ingreso acá, unidad 1, get to know someone, y me voy acá nuevamente a el botón de descarga. Lo descargo para tener esa semana. Les comento esto para que ustedes, si usted desea imprimirlo, lo imprima y para que lo vaya trabajando también, ¿verdad? Ya sea sincrónico o asincrónico, para que vaya progresando ahí con los ejercicios. Muy bien, ahorita les estoy compartiendo nuevamente el manual del estudiante, por si alguien no lo tiene todavía o los que recién se nos incorporan, para que lo puedan tener, imprimir. Usted lo puede ir imprimiendo pues por semanas o todo de una vez. Muy bien. Bueno, ya vamos a ver esos detalles que tenemos ahí del manual. Y pues ya les presentamos un poquito la plataforma como es. Es bastante amigable. No se complica, es práctico. Y regresamos por acá a nuestra presentación. Tenemos que discutir algunos otros puntos aún. Entonces no entramos de lleno este día. Así que agarramos un poquito con calma. Muy bien. Chicos, ¿había alguna pregunta respecto a la plataforma? Recuerden que para nosotros es muy importante que sus dudas pues queden aclaradas. Muchas gracias, Fátima.
Ok, muy bien. Continuamos entonces hablando un poco de la descripción del programa. Como lo mencionamos al inicio, este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, o The National English for Work Program. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, Leonel. Y nosotros, pues, el programa ISAFOR, eso lo comentamos también para que usted pues sepa que usted puede continuar formándose desde nivel principiante hasta nivel avanzado con nosotros. Nosotros, en los niveles principiantes duran seis módulos cada mes, de un mes, ¿verdad? Son 40 horas por cada módulo. Tenemos los niveles intermedios, que son 6 módulos, y esto sí, se les incrementa un poquito más las horas, son 10 horas más por cada módulo. Y tenemos el nivel avanzado, 6 módulos nuevamente, y son 50 horas por cada módulo. Se los comentamos para que usted, pues, continúe, ¿verdad? Inicia en básico, pues lo queremos ver graduándose en avanzado, y lo queremos ver graduándose del módulo 1, del 2, así sucesivamente hasta terminar, ¿verdad? Y, pues, en total son 18 módulos. Muy bien, y continuamos hablando un poco de la metodología que implementamos con el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Sí, cada módulo dura un mes. Son 6 básicos. Muy bien, regresamos acá. Son 6 módulos. Cada módulo de 40 horas. Y básicos son 6, intermedios son 6. Y avanzados son 6. Muy bien. Y continuamos acá con la descripción de la metodología que utilizamos. Nosotros utilizamos el Task-Based Approach. Es una metodología basada en la participación en una metodología activa. Desarrollamos un pre-task, un task y un post-task. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al inicio, pues nosotros indagamos y mostramos la competencia que queremos desarrollar. Hay vocabulario, hay conocimientos previos, una tarea, un desarrollo y pues un report, que es lo que vamos a ver al finalizar en la post-task, cuando usted pues ya nos da un ejemplo de lo que ha visto en la clase, ¿verdad? Entonces cada clase tratamos de mantener eso, ¿verdad? Language focus, wrap-up and assignment. Y pues cada clase, pues recuerden que hay una actividad que realizar en la plataforma o pues ya sea asignada también fuera de la plataforma. Okay. Nuevamente, recapitulando por acá. A must for our class, for our online classes. Tenemos aquí algunos requisitos indispensables. En algunas ocasiones, si se escucha mucho ruido en el lugar donde usted está, solicitarle pues que silencie su micrófono. También otro punto y detalle importante es estar a tiempo, ¿verdad? Iniciamos a las 8. Trate de estar a las 8 siempre para que su asistencia pues quede muy bien. Las cámaras encendidas. Y también le aconsejamos que busque un lugar tranquilo y pacífico donde se pueda escuchar la clase tranquilamente sin alguna interrupción. También tenemos el botón de la manita. Recuerden que en el chat de Zoom, en los botones que están ahí de Zoom, usted puede hacer clic en el botón de la manita para levantar su mano y participar. O puede activar su micrófono. También tenemos el chat de Zoom que puede utilizar para comentar o escribir alguna inquietud que tenga. Y pues le hemos puesto acá este último, no eating. Pues nada más para que, pues, imagínense si yo los veo ahí comiendo una hamburguesa, me va a dar hambre a mí también. O si no he comido. Muy bien, estamos bromeando. Continuamos. Y ahora sí. Preguntas, chicos. Preguntas. Preguntas de lo que hemos visto hasta el momento. Todo bien por el momento. Todo bien, Leonel. Muchas gracias. Sí.
Gracias, Wilber. ¿Todo bien? Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, en este momento vamos a pasar la asistencia la primera vez. Vamos a tratar de pasarla dos veces, siempre más o menos como a las 8 y al finalizarlo. Recuerden decir presente y tener activa su cámara, porque de esta manera lo vamos a hacer todos los días. Y no solamente para la asistencia, ¿verdad? Sino que en toda la clase, porque yo quiero verlo, ¿verdad? Quiero ver que estamos ahí activos, participando. Muy bien. Y iniciamos con Blanca Flor Jiménez Alejo. Está por ahí, me dice. Presente. Presente. Muy bien, gracias. Claudia Guadalupe Alfaro Rivera. Concepción de la Soledad Molina. Presente. Muchas gracias. Emerson Leonardo Tobar. Presente. Ok, gracias, Concepción. Emerson Leonardo Tobar. Okay. Eric Emerson Mengíbar Calles. Eric Emerson Mengíbar Calles. Presente. Gracias, Eric. Evelyn Marlene Guevara García. Presente. Gracias, Evelyn. Fátima Beatriz Franco Marín. Presente. Gracias, Fátima. Gerson Enoch Bonilla. Gerson Enoch Bonilla. Ok, gracias, Gerson. Muy bien, esperamos que se nos ayude ahí con el micrófono y la cámara. Ok, de acuerdo, Gerson. Karin Janet Martínez Turcios. Presente. Gracias, Karin. Leonel Gustavo Funes Cubías. Presente. Gracias, Leonel. María Leticia Relegueño González. Presente. Gracias, María. Melissa Stephanie Hernández Hernández. Presente. Muchas gracias, Melissa. Nailea Isamar García Cruz. Presente. Gracias. Olga Tatiana Portillo Miranda. Hola, presente. Muchas gracias, Olga. Óscar Alberto Aguilar Romero. Presente. Muchas gracias, Óscar. René Francisco Hernández Blanco. René Francisco Hernández Blanco. Rudy Alexander Asensio González. Presente. Muchas gracias, Rudy. Sara Noemí Jiménez Guerrera. Sara Noemí Jiménez Guerrera. Ok. Wilber Francisco Javier Martínez. Presente. Gracias, Wilber. Y Xavier Ernesto López Mendoza. Xavier Ernesto López Mendoza. Ok, muchas gracias, chicos. Verificamos al final nuevamente.
por si hay alguien que se nos quedó. Muy bien. Y bueno, ahora sí procedemos con lo que teníamos por acá. Okay, so we're going to start with our class. Vamos a iniciar con nuestra clase y pues lo vamos a tratar de hacer de una manera pues que usted se vaya adaptando. Usted ya conoce, pues nos facilita también. Y pues si no, pues también usted está en la libertad pues, de preguntar, ¿verdad? Así que vamos a empezar. Okay, so let's start with the class. We have our warming up for today, our pre-task activity, our task preparation, our task, then we have a wrap-up and the assignment. So let's start with the first activity. For the first activity, we have informal greetings and formal greetings. Vamos a ver un poco los saludos, okay? Informal greetings. So look at these informal greetings. We have, hey, what's up? Howdy, how are ya? Hi, what's new? What's going on? How's it going? And how are things? So let's try to practice a little bit. So listen to me and then you repeat, right? On your own. So yo lo pronuncio y ustedes lo repiten después de mí, okay? Puede tener su micrófono activo, lo puede también apagar. Okay, so let's start. Hey, what's up? Howdy, how are ya? Hi. 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 What's new? What's new? What's new? What's new? What's going on? 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 How's it going? Has it going? How is it going? How is it going? Okay, so listen up. Has it going? Has it going? How's it going? Okay. How's it going? How are things? How are things? Excellent. So that's the attitude. I like that. Esa es la actitud. Me gusta muchísimo. Okay, so let's start again. So listen up. Hey. 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 What's up? What's up? Howdy. Howdy. How are ya? How are ya? Hi. 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 What's new? What's new? What's going on? What's going on? How's it going? How's it going? How is it going? Okay, cuando lo decimos más rápido, se escucha como How's it going? Pero tenemos acá el siguiente que no se escucha igual, ¿verdad? No puedo decir how are things, no. We say how. How are things? How are things? ¿Cómo van las cosas, right? So we have, how's it going? How are things? Okay, again, so listen up and repeat. Hey. Hey. What's up? Howdy. How are ya? How are ya? Hi. What's new? What's going on? How's it going? How are things? Okay, nice. Excellent. So we have learned about informal greetings. So now let's check the formal greetings. So let's move into this side. Hello, Mary. Hello, Mary. Hello. 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 How are you? How are you?
How are you? How are you? Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. What are you doing? What are you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. How's it going? Okay. Acá como que se nos ha pasado uno de acá, ¿verdad? ¿Qué opinan? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Okay, so that was informal, right? So let's check it again. Hello, Mary. Hello, Mary. Hello, Mary. Hello. How are you? How are you? Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Or we have good afternoon. Good afternoon. Okay, acá usted puede omitir esta R o la puede pronunciar. Good afternoon. Good afternoon. Lo importante acá es que el stress o la mayor fuerza de voz usted la haga acá, en noon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Or good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Entonces ahí la R, so that is optional, right? So if you want to pronounce R or not, so that's up to you. Entonces ahí puede hacerlo con la R o sin la R. Lo único que le recomiendo acá es el stress que va acá, la mayor fuerza de voz. En la sílaba noon, ¿verdad? Good afternoon. Good afternoon. Good evening. So listen up. Pay attention to this. Evening. Perfect. Evening. Good evening. Okay, so listen up. Don't say evening. Say evening. Okay. Again. Good evening. Mm-hmm. So we don't say evening, we say evening. Good evening. Good evening, guys. So that's common when you enter to a place or when you get to a place, you say evening. Entonces, cuando usted llega a un lugar, usted saluda y dice buenas tardes, buenas noches. Cuando usted llega a un lugar, you say good evening. When you say goodbye, the farewells, cuando usted se despide, ¿cómo decimos? Goodbye or good night. Good night. Okay, but this is when you get to a place. Cuando llega a un lugar, you say good evening. Si ya son las 5 en adelante, 6 en adelante, usted llega a un lugar. Say good evening. Okay. What are you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. How's it going? And this one, right? How's it going? How is it going? Okay, let me see. I'm going to ask for help. Let's see. Claudia, can you read the informal greetings? Informal greetings, Claudia. Hello, Mary. Informal greeting. Hey. Hola. Continue. Hola. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Perfecto. Hey.
Continue with the next one. WhatsApp. WhatsApp. How are you? Hi. What's new? What's going on? Okay. How is it going? How are things? Okay, how are things? Okay, thank you. Vamos a ver, nada más voy a hacer una pequeña pausa porque veo que acá me aparecen algunos participantes que no han puesto su nombre todavía. ¿Quién tiene ahí el dispositivo que ingresó con el número 7488? Active el micrófono y me regala su nombre para cambiárselo. Ya la escuchamos. Ahí la persona que está con el nombre, con el número ahí, 748862. Muy bien, siempre verifiquen ahí cuando ingresen para ponerles ahí el nombre. Si no lo puedo, si no lo logré ubicar, pues solicito unos apoyos para que le apoyemos. También Nailea ahí sí me colabora ahí con el apellido también. Si no, me lo dice y yo se lo ubico. García. García. Sí. García. Y el dispositivo nuevamente que tiene el número 7488-6239. Si nos apoya ahí con su nombre. Ok, la chica de lentes con los audífonos blancos. No le digo su nombre porque no me, precisamente no me acuerdo. Pero ya pronto me lo voy a aprender. Veamos, no, todavía no. Vamos, no recuerdo el nombre de ella. Bueno, tiene el nombre ahí, el número 7488-6239. No, parece que no me... No, bueno. Vamos a continuar, bueno, continuamos acá. So now, let's check the formal greetings again. So we have, hello, Mary, hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening, what are you doing? Nice to meet you, and how's it going? Let's see, I need a volunteer. How about you, Eric? Could you say the formal greetings, please? Eric, I'm here. Okay. Hello, Mary. Hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Good evening. What are you doing? Nice to meet you. How is it going? Okay, how is it going? 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 Okay, or has it going? Has it going?
Let's see. Okay, Marlene. Hello, Mari. Hello. How are you? Good morning. Good afternoon. Good evening. What are you doing? Nice to meet you. How is it going? Okay. How is it going? How is it going? How is it going? Okay. So listen. How's it going? Okay. How's it going? Okay. Nice. So now I'm going to show you something else. I want to share something else with you about these greetings. So just give me some seconds. And here we have the greetings. So we're going to check these greetings and farewells. In this part, you will find a variety of ways you can say hello or bye. So we have greetings, responses, and farewells. So let's check them one by one. Greetings. We have good morning, good afternoon, good evening, hello, hi, hi there, how are things? Long time not see. Long time no see. Excellent, Karin. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Mucho tiempo sin verte, right? So a long time no see. Great to see you again. Great. Great to see you again. Okay, so listen up, guys. Great to see you again. Great to see you again. Okay, so pay close attention to this word. Again. Okay, don't say again. Excellent, Miss Garcia. Again. Great to see you again. Great to see you again. Nice to meet you. Okay, so again, let's practice it again. Good morning. Long time. Okay, can you repeat the word time? Time. Long time no see. Great to see you again. Okay, perfect. Nice to meet you. Perfect. So let's look at the responses. Nice to meet you. Glad to meet you. Please to meet you. And all of them means encantado de conocerte, agradado de conocerte, complacido de conocerte. And the last one, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you.
It's a pleasure to meet you. Okay, so now let's check the farewells. Goodbye. Goodbye. Bye. See you soon. See you soon. See you soon. See you later. So you have two options, later or see you later. Later. Or the other one is see you later. See you later. See you later. So that's option, right? Ahí como usted lo quiera pronunciar, sí, americano con la R o británico. See you later o see you later. See you tomorrow. So listen up, by the end of the class, you have to say a farewell in English, right? So by the end of the class. So you'll say bye-bye, teacher, bye, see you soon, see you later, see you tomorrow, take care, good night, have a nice, I don't know, a drink. Okay. Have a good weekend. Or happy weekend, right? So let's check these ones. How are you? How are you doing? How are things? How's everything? Listen up, please. How's everything? How do you do? So this is another way to say how are you, right? How do you do? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? How do you do? I'm fine, I'm okay. So let's check when you are well, right? I feel great. I feel great. Very well, thank you. Very well, thank you. Fine, thanks. I'm okay. Excellent. Not bad. Okay, so now let's check when you're unwell. So when you don't feel okay, when you're, I don't know, probably sick or ill, cuando salía estaba mal, or probably not, that's not your day, probablemente no es su día, right? I feel awful. Another way you'll probably say I feel horrible or something like that. But I'm upset. Siento horrible, molesto, for example. I feel awful.
I feel awful. Under the weather. Under the weather. Under the weather. Después the word sick, right? Under the weather, teacher, today. Under the weather, teacher, today. Yeah, probably. Let's see, Wilbur. How do you do, Wilbur? Tell me. Under the weather. Under the weather. Yeah, that's because, so bad. That's bad, Wilbur. But for the next class, you will be fine, okay? Marlene, how do you do, Marlene? I feel great. Great, okay. Let's see, Claudia, how's everything, Claudia? Tired. Okay. How are things, Flor? Flor, Alejo, how are things? I'm okay. I'm okay. Perfect. How's everything, Fatima? I'm tired. Oh, that's not so good. Olga, tell me, how are you, Olga? I'm okay. Tired too. Okay. Emerson, tell me, Emerson, how are things, Emerson? I feel great. You feel great. That's good. Gerson Bonilla, how's everything, Gerson? Let's see. I'm going to check the cameras that are close. Vamos a ver las camaritas que están ahí apagadas. So let's try. Rudy. Hello, Rudy. How's everything, Rudy? What? How's everything, Rudy? How's everything? Very good. Very good. Nice to see you, Rudy. Nice. Excellent, Rudy. And Nailea, tell me, how are you, Nailea? I feel great. You feel great. Excellent. And let's see who else I have in here. Concepcion Molina. How are you, Concepcion? I'm fine. Fine. Excellent. So you see, it's easy to answer and respond to the question. Okay, so let's continue. So let's practice this a little bit more. How are you? So listen and repeat with me. How are you? How are you doing? How's everything? How's everything? How's it going? How do you do? I feel great. Very well, thank you. Very well, thank you. Fine, thanks. I'm okay. Excellent. Not bad. Not too good. Not so great. Pay close attention to this. Tired. I feel awful. Under the weather. Okay, so now we're going to watch a video and complete that conversation. So look at this. I think we're going to listen to this. Nice to meet you too.
Okay. Sit down, please. Thank you. ¿Me confirman si se escuchó el audio? Solo al final se escuchó. Solo al final. Solo al final. Okay, ahorita se los pongo. Ahorita se los pongo nuevamente. Scene 1. Greeting. ¿Ahora sí se escucha? Yes. Sí. Okay, so here we go again. Vamos de nuevo. Scene 1. Greeting. Dialogue. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you, too. Sit down, please. Thank you. Okay, so let's listen once more, and then we fill in the conversation with the information, okay? Yeah. Theme one, greeting, dialogue. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great! Come in, please. Nice to meet you. Nice. My name is Kate. Nice to meet you, too. Sit down, please. Thank you. Okay, so let's continue. Let's fill in the spaces with the correct information. So what is the first greeting? ¿Cuál es el primer saludo que ponen acá? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Good morning, everyone. So what's next? You see it? How are you? And then, y luego? Great, thanks. How are you? Great, son. How are you? Fine. You sure? Fine. Yes. Fine. Okay. Come in, please. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. My name is Kay. Students. Nice to meet you. Okay. So let's check it. Theme one. Greeting. Dialogue. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you, too. Sit down, please. Thank you. You're fine. Okay, perfect. Let's see. So now let's have a conversation in pairs. So, but first I'm going to give you the example and later on you have to do it. Okay. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. How are you? How are you? Great, thanks. How are you? Fine. Come in, please. So, what's the word for come in Spanish? Come in.
Come in. Come in. Spanish, translation, Spanish, come in. Pase adelante, ¿verdad? O entre. Pase adelante, por favor. Entre, come in, please. Entra, por favor. O entre. Come in. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Nice to meet you too. To meet you. Okay. Again, listen up. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Sit down. Sit down, please. Sit down, please. Sit down, please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so let's listen again and then you role play the conversation with a classmate. La escuchamos una vez más y después pasamos a las salas. Okay, so pay close attention. Theme one, greeting. Dialogue. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great! Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you, too. Nice to... Sit down, please. Thank you. Okay, nice. So let's see. Please take a screenshot. Muy bien. Como es la primera vez que ingresamos a las salas, yo no sé si ustedes ya conocen cómo hacemos el proceso o cómo es. Entonces, en esta ocasión puede ser que nos tardemos un poquito más o puede ser que pues todo nos salga la primera. Entonces, si tienen pues, algún inconveniente, nada más recuerden solicitar con el botón ayuda, ¿verdad? Con el botón ayuda. Ok, muy bien. Entonces, nada más para esta práctica, lo que les solicito es que le tomen una captura de pantalla y también la comparta alguien en el grupo de WhatsApp. Yo también le voy a tratar de hacer llegar uno para que ustedes, pues, la practiquen mientras creamos las salas. Entonces, para esta práctica lo voy a ubicar con alguien para que ustedes practiquen esa conversación. Ok, ahorita todos van a recibir una invitación. Hagan clic sobre la invitación donde diga unirse, únase. Si hay alguien que no recibe la invitación o que pasó muy rápido, avíseme para volverlo a enviar. This meeting is being recorded. Muy bien. Fátima y Concepción, Claudia, Eric, María Leticia, ¿les envío la invitación nuevamente? Por favor. Ok, perfecto. Unos segunditos, los enviamos.
Hola, hola chicos, ¿cómo van? ¿Pueden compartir la pantalla para que vean la conversación? ¿Puede hacerlo Fátima o Olga? Hola. Ajá. ¿Alguien puede compartir pantalla para que vean la conversación? Los pacientes que están ahí calmados, los que están allí. Para ver la captura de la conversación. Ajá, correcto. Yo no tomé captura por teléfono, Lisa, lo tengo que hablar. Sí, pueden, acá en el panel de Zoom les aparece una opción de un botón verde, una flechita hacia arriba. Solamente sí, hace clic ahí y busca la captura de pantalla. Muy bueno. Solo que yo no tomé captura, no sé si... ¿En el grupo de WhatsApp? Ahí sí. Ajá, ahí está ya. Solo elíjala. Ajá, elíjala antes para que no le voy a mostrar ahí el WhatsApp. Yo no la puedo compartir, dice acá, solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Ajá, ok, perfecto. Entonces, permítanme un segundito. Voy a salir y cuando salga, pues, le va a permitir, voy a habilitar el acceso. Hola, Gerson. Ahorita lo voy a unir a una sala. ¿Me escuchas, Gerson? Digamos que ahorita haga el estudiante usted y nosotros vamos a hacer la maestra. La dos. Va, chévere. Yo soy el estudiante y ustedes los demás. Va. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. How are you? Allí la maestra había dicho fine en el video, no es great. Fine, thank you, how are you? Ok. Pero fine, está abajo. Pero yo oigo en el video que dice fine, no dice great. Great dicen los niños, no estudiantes. No me fijé en ese detalle. Ok, pero entonces... Practiquémoslo así como está entonces. Ajá, va, ok. Nuevamente, good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Ay, es que tenía problema, creo. Ah, tiene problemas de audio, ok. Entonces, bueno, sí, como... ¿Puedo hacer el student? Yo, teacher Wilber. Ok. Voy, una otra muchacha. Karim. Karim. Karim puede decir Kate y voy. Ajá. Ajá, ok. Ok, y voy, ajá. Ok. Comienza Nailea. Ok. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Fine. Coming, please.
Nice to meet you. My name is Karim. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Ah, sí, así. Ajá, ahí lo tiene que decir repetido. Ajá. Lo logramos. Gerson, ayudémosle a Gerson. ¿Qué pasa con el audio de Gerson? No, no hay manera. No hay manera. No puede, Gerson. Sí, bajar el audio. Ok. ¿Quién lo encontró? Okay, fine. Ese creo que está algo fácil. Hello, hello, Leonel. Hola, hola. Hola, Leonel, dígame. Vamos a seguir practicando. Ya lo practicamos. Ok, thank you. Ya regresamos. Ok. Ok. Oh, maravilloso Jesús, maravilloso. Rey milagroso, Rey poderoso, Santo Divino. Sacrificio, mi Señor, sacrificio. Okay, welcome back, guys. So let's continue. So now that we have practiced a little bit, so I want you to, we'll continue with that tomorrow. And let's check it. Okay, so listen up. I'm going to show you some vocabulary and we're going to start learning about some occupations. Okay, so look at this. You'll find these in your on your manual. Okay, so maintenance personnel. So let's listen and practice that with me. Engineer. Maintenance personnel.
Secretary. Okay, so let's match the pictures with the correct word. Vamos a emparejar las pictures con la palabra correcta. So, and here I have the definition or some activities of a floor manager. A floor manager supervises staff, trains staff to perform allocated roles, manage inventory, assist customers with any queries or requests, and administer the payments to staff. So that is a floor manager. Floor manager es un jefe de planta o de piso. So that is a floor manager. So it can also be a supervisor. Puede ser el supervisor, digamos, de la obra o del personal de algún piso o planta en particular. So we have maintenance personnel. So what do you think? Maintenance personnel. Picture 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Five. Hi. Maintenance personnel. Personal de mantenimiento. Okay. So what do you think? Maintenance personnel. Personal de mantenimiento. Picture one. Picture number one. Picture one. That's right, Fatima. Floor manager. This number six. Picture number four, six. Okay, floor manager. Let's see. You say is four. Number four. Four. Okay. Yeah. No. That could be possible. No. Six. No. Six. 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 Two. Six. Two. So I love them. So I will be between this one and this one. Supervisor. Supervisor. Picture number four, five. Okay. Five. Number four. Four. Number four. Four. Okay. Four. Truck driver. Number three. Picture three. Engineer. Number five. Okay. Secretary. Six. Number six. Picture six, right? Okay, so let's practice again. Maintenance personnel. Floor manager. Supervisor. Truck driver. Engineer. Secretary. Okay, so now let's analyze a little bit the verb to be in affirmative form. So we are going to check this in the platform. We're going to check that in a moment. So with this, we have singular and plural. Plural. So listen and repeat with me. I am. You are. He is. She is. It is. Again, I am. I am a teacher. I am a doctor. I am an engineer. I am a supervisor. Okay, we don't say we say
am. I am. I am. So you will probably listen that it's an A, but it's actually, that sound is different. If you pay close attention to some videos, you will find that the sound is not an A. It's M, I am. I am a teacher. I am a doctor. I am an engineer. So it sounds, it looks like, parece que fuera una A, but it's not. I am a doctor. I am a teacher. I am a nurse. I am a secretary. I am a secretary. Okay, let's continue with the next one. You are doctors. You are doctor. You are teachers. You are teachers. You are scientists. Scientific. Or you are nurses. You are. Okay, he is a doctor. He is a doctor. The next one, she is what? An occupation? She is a doctor. Okay, my sister. And she is my sister. Okay, it is what? It is a cow. Okay. And look at this, we have singular forms and plural forms. We are students, we are students. You are friends, for example. You are in the classroom. They are students. Okay, so that is clear. So let's check with some examples. So hold on. So we're going to have a look at the book and let's check it. So we have unit one, get to know someone. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. So we've been studying this. Maintenance, supervisor. Manager, truck driver, secretary. So listen, so that is optional. So you can elicit some words. Acá, hay algunas palabras donde se puede hacer elisión, es decir, quitar una vocal. Entonces, yo acá lo que quito es, está, entonces yo digo secretary. Ya no digo esa, pero también lo puede decir de la forma, ¿cómo está ahí? Secretary. So let's find out. Look at this. Let's find out in context and scramble the following letters to discover the occupations. Number one. So what's the occupation? Number two, what do you think? Floor manager. Maintenance. So that's what you have to do in that. So you have to find out that word, right? So these words. And let's fill in this exercise. Complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses.
So let's read the affirmative and negative. I am Natalie. I'm Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Negative statements. I am not Natalie. I am not Natalie. I'm not. I'm not. Not Natalie. So listen, in here you can say I'm or am. So both of them are possible. I'm not Natalie. I'm. So you can say I'm. I'm or am. You're not a secretary. Okay, for the next class, I want you to complete the following exercises, okay? So we're going to check it tomorrow. Entonces nos vamos a quedar por acá. Y eso nos cago todo el tiempo. Pero en esta parte de acá, so please complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. For example, Alan. So what is the form that we need in here? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo va a hacer. Alan is a truck driver. Number two, I am an assembler. Michelle, number three. Michelle. Michelle. A floor manager. Okay, perfect. So that is what you have to do. My boss is negative. Maintenance worker. Okay, para acá le voy a agregar acá. Trabajador de mantenimiento. Okay, perfect. So you continue in that way with the next two exercises. Entonces ustedes completan esos ejercicios. Y también realizan la primera tarea del, de la plataforma. Okay, excepto por ahí la persona que nos mencionó que tenía inconvenientes. Marlene, me parece. Muy bien. Vamos a pasar la asistencia la última vez. Permíteme, tengo que compartir. Y una pregunta. ¿Sintieron la última hora? Sí. ¿Sí o no? No, mi cuerpo tiene perro. Verdad, eso siento yo a veces. Lo siento. Entonces, así vamos a hacer todas las clases, siempre con práctica. Recuerden que este nivel básico vamos iniciando. Así que vamos a tratar de apoyarles con todo lo que podamos. Muy bien, pasamos la asistencia nuevamente y recuerden que tenemos una tutoría de 10 minutos después de cada clase. En esta ocasión nos quedamos con, bueno, Blanca Flor Jiménez Alejo, ¿se encuentra? Sí, presente. Ok, muy bien. Al final, ya cuando nos despedimos, se queda un ratito. Y pues si hay alguna duda, pues se queda no, consulta. Y si hay alguna otra persona que tenga alguna duda, pues se queda. O para apuntar ahí, ¿verdad? Si hay algo que hacer con respecto al usuario o plataforma o alguna inquietud. Muy bien, empezamos la asistencia nuevamente. Blanca Flor Jiménez, Alejo. Stay present aquí antes. Presente. Ok. Claudia Guadalupe Alfaro Rivera. Presente. Thank you, Claudia. Concepción de la Soledad Molina. Presente.
Thank you. Emerson Leonardo Tovar. Eric Emerson Mengíbar Calles. Presente. Thank you, Emerson. Evelyn Marlene Guevara García. Presente. Thank you, Evelyn. Fátima Beatriz Franco Marín. Fátima Beatriz. Presente. Presente. Gracias, Fátima. Gerson Enoch Bonilla Euseda. Gerson Enoch Bonilla. Karim Janet Martínez Turcios. Presente. Thank you, Karim. Leonel Gustavo Funes. Present. Thank you, Leonel. María Leticia Relagueño González. Present. Thank you, María. Melissa Stephanie Hernández. Presente. Thank you, Melissa. Nailea Isamar García. Presente. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Presente. Thank you, Olga. Oscar Alberto Aguilar. Oscar Alberto Aguilar Romero. Presente. Thank you, Oscar. René Francisco Hernández Blanco. René Francisco Hernández Blanco. Rudy Alexander Asensio González. Presente. Thank you, Rudy. Sara Noemí Jiménez Guerrera. Sara Noemí Jiménez Guerrera. Wilber Francisco Javier Martínez. Presente. Thank you, Wilber. And Xavier Ernesto López Mendoza. Xavier Ernesto López Mendoza. Ok, ¿hay alguien que no haya mencionado? ¿Hay alguien que esté conectado y no hayamos mencionado? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Sí. Entonces, we finish the class in here. Terminamos nuestra clase por acá. Nada más. Vamos por acá. Activen nada más su camarita. Me regalan una captura. Nuestra primera foto juntos. Ok. Para que ver todo lo que vamos a empezar y todo lo que vamos a terminar. Okay. Ok, ahí estamos esperando algunos todavía. Thank you, Claudia, Melissa, Gerson, María, Leonel, Concepción, Karim, Oscar. Recuerden que para la próxima clase, pues ya vamos a estar con todo. Esperemos que ya no tengamos interrupción. Las cámaras encendidas. Recuerden que no hay permisos, lastimosamente, que no hay permisos. También realizar las actividades después de cada sesión. Si hay consultas o alguna duda, también escribir al chat de WhatsApp. Ahí están, ahí estamos disponibles para apoyarles. Y pues, bueno, eso sería prácticamente algunos detalles. Pero nos vemos el día lunes nuevamente a las 8, de 8 a 10. Recuerden, son 120 minutos. Así que esperemos que ustedes, esperamos de parte de ustedes que también mantengan pues su beca, ¿verdad? Muy bien, vamos a tomar la captura de pantalla. Ya, ahí está. Perfecto. Gracias, chicos. So that's all for today. I'll see you on Monday, okay? So have a great weekend. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye. 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 See you. Bye. 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 See you on Monday. Marlene, Nailea, Claudia. Bye. Good night. Bye. Bye. Lisa, good Leonel. Night. Bye. Goodbye, Karim. Bye bye, Concepcion. Goodbye. Eric. Maria Leticia. Goodbye. Goodbye. Goodbye, good Claudia. Bye. Good bye. Bye. Goodbye. Goodbye, Gerson. Wilber. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye, guys. See you. Blanca Flor, vamos a ver, está Blanca. Me desapareció Blanca. Flor, no, acá está, ¿verdad? Flor. Estaba buscándola ahí con el primer nombre. Bien, veamos, chicas. Empezamos con Flor. Flor, la consulta hasta el momento es si surgió alguna duda de lo que se discutió, ya sea de la
del programa o ya sea de la clase. Active su micrófono. Sí, con respecto a lo que vamos a hacer es solo tenemos que meternos al enlace que nos mandaron al correo y ahí nos va a salir la plataforma de inglés corporativo y ahí es donde vamos a tener que hacer las prácticas, pero ¿cuánto tiempo notan para hacerla? Vaya, no las prácticas se deben de hacer, cada ejercicio se hace después de cada clase. Usted tiene hasta tiene la parte del siguiente día para realizarlo, ¿verdad? Porque la clase siguiente es a las 8, nuevamente. Entonces, o sea, antes de las 8. En realidad no tenemos, digamos, un límite, pero sí debe de ser antes de la siguiente clase. Eso por motivo de no atrasarse, ¿verdad? E incluso a lo que también se puede avanzar, ¿verdad? Pero lo recomendable es que después de cada clase se haga cada ejercicio. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Después con la pronunciación, algunas no me quedaron muy claras cómo pronunciarlas. Okay. Por ejemplo, ¿cuáles serían? No, o la correcta, o si ambas son correctas. Okay. Voy a apagar la cámara porque se me cortó. Si me dice alguna de ellas para... secretario, pero era como mind thing, algo así. Es que no sé cómo se pronuncia. Ya. Uh-huh. Es que se me escucha cortada acá. Pero ya apagué la cámara. Ari. Sería maintenance. Se le dice, permítame, sí. A ver si puedo compartir acá. El... maintenance. Por acá. Maintenance. Mantenimiento. The act of keeping something in good condition. La actividad de mantener algo en buena condición, checándolo, reparándolo. Maintenance. Ok. No sé, ¿cuál sería otra? Flor, ¿tendría alguna otra palabra? Sí, secretaria. Ah, ok. Vamos a ponerla acá. Me avisa si se escucha. Sí, sí, se escucha. Vamos a ver. ¿Se escuchó el audio? No lo escuché. Bueno, ahorita. La vamos a poner acá. A ver si es más claro acá. Secretary. Secretary. El estrés va en la primera sílaba. Secretary. Okay, esa era la otra. No la voy a confundir. Esa es la otra de abajo. La que estamos viendo es esta de acá arriba. Secretary. Y tenemos la otra acá, que es. Secretary. Y la que estamos viendo es secretary.
Secretary. Secretary. Secretary. Secretary. Okay. Ambas son correctas, pero. Yes. ¿O hay una más utilizada que otra? Secretary. Ajá. ¿Tiene alguna otra? Secretary. No, solamente eso. Solamente. Ok, Flor. Thank you so much. Y nos quedamos aquí. Entonces, seguimos acá con Concepción Molina. ¿Preguntas, Concepción Molina? Activa el micrófono. Creo que quedó por ahí. María Leticia. Yo me quedé solo por escucharlo, las dudas ajenas que podrían ser mías también, pero con lo que ya le explicó a Flor, ya también me quedó claro. Ok, María Leticia. Solo una consulta. Entonces, de ingresar al link que nos enviaron, ¿verdad? Para poder realizar la tarea. Sí, ese se los envían al correo. Tienen que revisar su correo electrónico, donde les manden todos los datos, les mandan los detalles. El enlace, cómo activar su cuenta. Hay que ver los videos para hacerlo despacio. Tienen este fin de semana para ponerse al día de ingresar a esa plataforma. Igual, si por alguna razón revisa su correo o WhatsApp, no sé si se los envían por WhatsApp también, escríbame si no ha recibido su dato. Uh-huh. Con el mismo correo de hoy vamos a estar en transición o nos van a estar mandando uno nuevo. No, o sea, es con su correo electrónico. Uh-huh. Ajá, para la dígame, María. Es que hoy nos mandaron, bueno, a mí me cayó un correo donde ya venía para unirse directamente a la reunión. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Ajá. Sí. Sí, me agregué ya. Ajá, todos los días se les comparte el enlace. Ahí queda, pueden guardarlo también. Sí, sí. Uh-huh. Que tuve problemas con la computadora al inicio. Sí, me imagino, ya. Pero poco a poco vamos a ir superando esas dificultades. Sí, sí, gracias. De acuerdo, María. No sé si hay alguien más que... Olga, ¿tiene preguntas? Tengo una duda. Dígame. Entonces, la primera tarea, ¿hasta cuándo tenemos para realizarla? Las tareas se recomienda que la hagan después de cada clase. Entonces, esto se tiene que hacerla hoy o mañana. Esta puede hacerla durante todo el fin de semana, ¿verdad? Pero ya llama la siguiente clase, tiene que ir al día con cada clase. Antes de que empiecen la otra clase. Okay. Correcto. Son tareas cortas realmente. O sea, no toma mucho tiempo, solamente que se les solicita que la vayan realizando después de cada clase para que ustedes vayan ahí de acuerdo con la temática. Okay, porque puede ser que avance y hay algún tema que necesita reforzar. Incluso puede volver a repetir algún ejercicio. También si en la primera pues tuvo alguna dificultad para que pueda corregirlo, corroborar. Okay. Gracias. Gracias, chicos y chicas. Solo chicas. Ok. Thank you, ladies. See you on Monday. Gracias. El lunes. So have a great weekend. Thank you. Bye-bye. Thank you. Good night. Bye. Good night. Bye.